En cuarentena, vamos a hablar un poquito de esto que está bueno. Estás con un estreno generado en cuarentena. ¿Nos contás un poco de eso? Bueno, eso es una cosa que empezó en Uruguay, que se llama Amor de Cuarentena, y que está muy lindo, la verdad. Digo que la gente que lo está recibiendo y que ya hizo los 14 días, son como diferentes funciones que duran 14 días, Mirá. a través de mensajes de WhatsApp, de audio, donde un hipotético ex, que en realidad es actuación, ¿no? Tanto, digo, no es que Leonardo Sbaraglia te mande un mensaje, un personaje interpretado por la voz de Leonardo Sbaraglia o por la voz de Marrale o de Cecilia Roth o de La Fonsi o de Cecilia o de Camila Sosa Villada. Podés elegir a cualquiera, todos tenemos el mismo texto, ¿no es así? Mira. Y durante 14 días vos jugás a que estás recibiendo un mensaje de tu ex. Es como si vos también te pusieses en el lugar de empezar a recibir mensajes de un viejo amor que te va mandando mensajes, vos no le contestás, pero es como una especie de situación en la cual depende de vos hacer una pequeña experiencia en ese sentido, ¿no? O sea, ¿en qué lugar te ponés cuando lo escuchás? Si querés disfrutarlo con auriculares, te pones no sé dónde y jugás a que estás recibiendo ese mensaje de tu Muy ex. Black Una obra Mirror, de ¿no? teatro solo que es como en primera persona. Qué ¿Cómo? buena onda, está buenísimo. La idea es espectacular, es muy medio Black Mirror también, ¿viste? Tiene algo medio. Alguien me decía, una amiga me decía, loco, y pero está en un delicado límite porque quizás la gente se confunde y no sé qué y cree que Leonardo Sbaraglia le está mandando un mensaje. Pero no, a nadie le pasó eso. Digo, hay gente, obviamente, que por Instagram, no sé qué, me escriben, che, Leo, acabo de escuchar el primer mensaje o acabo de escuchar el quinto y tenía ganas de decirte, no sé qué. Y yo, bueno, sí, en la medida de lo posible, contesto. Blog. Vení ya, Pero, ¿no? Dice el mensaje, responde el no, mensaje. pero. No, no. Bloqueada. ¿Eh? Bloqueada, te dejé de seguir. Pero bueno, pero no puedo contestarle a todo el mundo, digo, porque no se trata, no es una cosa interactiva, es una No, cosa de claro. ficción, es como si uno pretendiese cuando vas al teatro que el actor te conteste, ¿no? No sé, tener una relación con el actor que está arriba del escenario, es como medio. Imagínate lo de Muscari entonces, porque lo de Muscari te mandan videos privados calentándote y vos flasheás que ahí hay que Claro, es bueno, peor. Muscari no lo sé, pero. Yo hoy justo tengo que hacer un vivo hoy con Muscari. Buenísimo, te vas a sacar de risa. Es un Así fenómeno. ¿Estás? que vamos a hablar de estas dos justamente experiencias. Ahora, vos Pero bueno, cuando. amor de cuarentena. Entonces está bueno, vale Sí, 600 eso. mangos. Ah, re barato. Sí, bueno. Creo que está bien. Y además va a beneficio en parte de la Casa del Teatro. Somos una cooperativa. O sea que todos cobramos igual, inclusive el director, el autor, bueno, la gente de producción, la casa del teatro. Y bueno, nada, la verdad que se vendió bastante y hasta el 11 de julio todavía hay tiempo de seguir comprando a través de alternativateatral.com.ar. Bueno, ahí está, alternativa, tenés las entradas, y te llega esta experiencia personalizada que está buena, digamos, es un fenómeno Además, tiene diferente. mucho de poética, el texto de Santiago Loza, que es muy bueno, lo dirigió Cacache, que es un director increíble de teatro. No sé, me parece que es una cosa realmente así como delicada, linda. Y uno Ahora. elige, a ver, pero quiero entender algo, uno elige quién le manda, quién quiere que le mande. O sea, Claro, eso te llega por WhatsApp. vos tenés un menú Sí. donde está Sbaraglia, La Fonsi, Marrale, Cecilia Roth Sí. y Camila Sosa Villada. Y seas hombre o mujer. Quieras, digo, podés Lo que elegir a quieras cualquiera de elegís. nosotros Buenísimo. y no podés cambiar en la mitad. Quiero decir, si elegís a uno, los 14 días recibís Uy. mensaje de ese. Como alguien diciendo, uy, mejor Sí. Pero para Sbaraglia hubiese elegido pregunta Marrale. pregunta bien boluda. ¿Ya están grabados o estás todo el día mandando audio de WhatsApp? No, no, no. Alguien, está todo grabado, lo hicimos, y fue un laburo, ¿eh? Porque son textos de pronto que había. No, 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 pero una persona me dijo el otro día, ay, pensé que vos me ibas a estar mandando los mensajes y que yo iba a poder. No, 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 ya está todo grabado. Pues, imagínate si yo tuviese que, con Que te cada sale uno, 30 lucas. Contestar. y se vendieron, no, es que se vendieron ya como más de 2.000 entradas, Claro. o más, incluso. Imagínate estar hablando, no sé cuántos me dijeron a mí. Digo, pero imagínate, no sé, 500 o 400 personas estar mandándole mensaje. Es un poco fuerte. Vos nos llamás para preguntar cuánto me eligieron a mí y cuánto No, eligieron no. Y pero eso se a enterá, Fonsi. boludo. Obvio que te enterás. No, te juro que no me enteré. Me voy enterando
que bueno, la gente publica historias en Instagram y me arroba. Y dice, ay, lo estoy escuchando a Leo y no sé qué, recibí el segundo mensaje de Leo y me encantó y no sé qué. Bueno.